Más de 4.000 trabajadores sindicalizados estallaron una huelga en la planta Audi México, ubicada en Puebla, después de intensas negociaciones y al no alcanzar un acuerdo en la revisión contractual 2024. El secretario general del Sindicato Independiente de Audi México, Citaudi, César Horta Briones, señaló que las banderas rojinegras fueron colocadas en la armadora alemana luego de que los trabajadores rechazaron 6.5% de aumento global que ofreció la empresa, 5% directo al salario y 1.5% en prestaciones. Subrayó que la demanda es de 15.5%, dividido en 10% de alza salarial y 5.5% en prestaciones. Y es que, según el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, los salarios promedio en la industria automotriz mexicana rondan los $3 por hora, contrastando con los $15 por hora en Estados Unidos y Canadá. El salario propuesto por Audi se ve desafiado por los elevados niveles de inflación, por lo que los trabajadores afirman que la huelga se prolongará. ¿Cuáles son las perspectivas de solución de este movimiento sindical? ¿Qué alcance puede tener la huelga y los movimientos sindicales en general? Estoy más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de la movilización de los trabajadores de Audi, la empresa automotriz alemana que en estos momentos es el territorio de tensión entre las demandas de los sindicalistas y la negativa de las autoridades. Y es que el 24 de enero de este 2024, los obreros de la planta de San José Chiapa, en el estado de Puebla, colocaron banderas rojinegras a la entrada de la fábrica en señal de huelga, sobre todo por la reivindicación de la revisión del contrato programado para este año. En este programa intentaremos elucidar la significación de las movilizaciones huelguísticas, las causas y las consecuencias a nivel local y a nivel nacional, y los posibles derroteros que se abren para los trabajadores de la empresa Audi en Puebla, además de sus posibles vínculos con el movimiento obrero a nivel nacional, si es que estos existen. Para discutir nuestro tema, están con nosotros Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, quien es experto en temas laborales, integrante de la estructura ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores y asesor del Sindicato de Trabajadores de General Motors, Silao, entre otros. Bienvenido, Héctor. Gracias por aceptar la invitación. Sí. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Jesús Valencia, abogado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, CRT. Bienvenido de nuevo, Jesús, a Lo Marginal en el Centro. Gracias, buenas tardes. Según diversos medios de comunicación que han seguido de manera pormenorizada el desarrollo del conflicto, la decisión colectiva de los trabajadores de la Audi por iniciar la huelga se debió en gran medida a la negativa de la patronal para llegar a un acuerdo después de 5 semanas de negociaciones entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi y los empresarios, a pesar de que los obreros cumplieron las metas de la producción. Héctor, quisiera comenzar contigo, si no tienes inconveniente. ¿Cuáles son las demandas de los trabajadores de Audi que se fueron a la huelga hace unos días? ¿Qué perspectivas de solución tiene esta huelga? Bueno, en realidad los trabajadores de Audi están encarando una revisión completa del contrato colectivo. Y en ese sentido, estaban pidiendo inicialmente 20% de incremento al salario, después bajaron a 15.5% de incremento al salario, más un conjunto de prestaciones que están en el contrato colectivo. De hecho, ya el sindicato había flexibilizado su postura inicial. Y además hay que mencionar que en el caso de Audi, en varios años no se había revisado el contrato. Hoy es la oportunidad. Y sin embargo, lo que encuentran el sindicato, el Citaudi, es una cerrazón de la transnacional alemana Audi, a pesar de que la transnacional no puede alegar que no tiene recursos, porque es Audi es de las que mejores resultados tuvieron en estos años en sus exportaciones. La mayor parte de la producción de Audi se exporta y han tenido mucho éxito
Es decir, que hay la manera y los recursos de que pudieran perfectamente responder a las peticiones del sindicato. Sin embargo, la empresa no ha pasado del 6.5% de ofrecimiento, lo cual es, pues, es una grosería, porque si uno compara los salarios y prestaciones de los trabajadores de Audi con los alemanes, hay un mundo de distancia. Si uno compara, claro, hay economías diferentes, pero aún así es un mundo de distancia. Si compara uno los salarios de los trabajadores de Audi con nuestros socios de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, es un mundo de diferencia. Y si compara y si se basa uno en las ganancias y la producción y comercialización que ha logrado Audi, pues hay realmente una absoluta injustificación en que la empresa no esté cediendo, no esté concediendo las peticiones de los trabajadores. Y esto lo digo además porque, además de lo que me mencionaste al presentarme, participo también en el equipo de asesoría y apoyo de la Federación de Sindicatos Independientes de la Industria Automotriz, Autopartes y del Neumático, la FESIAN, en Federación de Sindicatos Independientes, de la que es parte Audi, el CITAUDI, junto con el sindicato de Volkswagen, junto con el sindicato de Nissan y junto con otros sindicatos independientes que se han agrupado en esta federación, la FESIAN. Y desde la FESIAN, pues desde luego, se está siguiendo muy de cerca este asunto y pues sabemos esta con precisión lo que está pasando, y esas son las demandas de los trabajadores y una respuesta injustificable de la empresa, que además ahora está pidiendo el desconocimiento de la huelga, es decir, una actitud completamente cerrada de esta empresa alemana. Muchas gracias. Jesús, quisiera continuar contigo con la misma pregunta. ¿Cuáles son las reivindicaciones de los trabajadores de Audi y cuáles son las posibles soluciones que considerar en el contexto de la huelga? Bueno, creo que la mayor precisión de las demandas lo ha mencionado aquí Héctor de la Cueva. Creo que el hecho de que esté inmerso dentro de la directiva de la o dentro de las negociaciones de la Federación Sindical Independiente, pues obviamente que le ha permitido estar más al pendiente, ¿verdad? De esta situación, y más de una manera más directa. Creo que en las demandas de los trabajadores de Audi, efectivamente, como ya lo señalaba Héctor, son totalmente justificadas, porque efectivamente se habla de que existe un promedio de pago por hora, si lo comparamos con Estados Unidos, con los trabajadores de Estados Unidos, existe una diferencia de un pago por hora de $3 en el caso de México, en la industria automotriz, y en el caso de Estados Unidos se habla de un promedio de $15 por hora el pago. Como atinadamente lo señalaba Héctor, bueno, pues es un mundo de diferencia. Y efectivamente, en otras industrias se podrá manejar que hay menos ingresos, que no hay dinero suficiente, etcétera. Pero creo que en la industria automotriz, pues es de las industrias que obtienen más altas ganancias, no solo en México, sino a nivel general. Y por eso mismo creo que las demandas que están realizando los trabajadores de la empresa Audi son demandas totalmente justificadas. Por lo mismo también, pues resulta inexplicable y casi podríamos decir que hasta una provocación de parte de la empresa hacia el sindicato independiente que está coordinando estos esfuerzos de los trabajadores, estas peticiones de los trabajadores, pues casi casi es una provocación para que se lancen al movimiento, y yo creo que es un precedente que no debe existir dentro de la industria automotriz. Es la primera huelga que tienen que realizar los trabajadores de la industria automotriz aquí en México después de muchos años, y prácticamente creo yo que se vieron forzados a ello, pues dada esta cerrazón de que se ha hablado de parte de la empresa, una cerrazón totalmente injustificada. Creo que no podría quedar este precedente de aceptar pues un 5% de incremento al salario directo o 1.5% a prestaciones en esta industria tan importante, porque lo que se pueda conseguir dentro de Audi también lo van a ir tomando la parte patronal como una
como un parámetro también para ir resolviendo los demás emplazamientos por incrementos salariales y por mejoramiento de los contratos colectivos de trabajo en el futuro. Y es por esa razón por lo que creo yo que pues los trabajadores de Audi deben de tener el apoyo no solo de los trabajadores de la industria automotriz, sino de los trabajadores a nivel nacional en México. Muchas gracias, Jesús. Pasando a otra arista de este problema, Héctor, ¿cómo es que habiendo todas estas reformas laborales en el gobierno de la 4T, por ejemplo, se ha hablado de la recuperación del poder de compra del salario y el combate al outsourcing, sigue habiendo en nuestro país un alto grado de pobreza laboral, 37.3% según cifras del Coneval del tercer trimestre de este 2000, del anterior 2023? Hay que considerar varias cosas. En primer lugar, que efectivamente ha habido un incremento importante en los salarios mínimos. Eso es innegable. Pero hay que recordar que solo una parte de la población recibe el salario mínimo. Por lo tanto, no toda la población trabajadora se ha beneficiado del incremento al salario mínimo, en primer lugar. Segundo lugar, desafortunadamente, la tendencia en estos años ha sido que más gente recibe el salario mínimo. Entonces, qué bueno que subió el salario mínimo, pero qué mal que muchos trabajadores bajaron a recibir solo el salario mínimo. Por lo tanto, más trabajadores están recibiendo menos, a pesar de que el salario mínimo se incrementó. En tercer lugar, porque no ha habido un incremento paralelo o similar a los salarios profesionales, porque una cosa son los salarios mínimos generales y otra cosa los salarios mínimos profesionales. Por profesión no ha habido un incremento similar al salario mínimo general. Esto es una barbaridad, porque esos salarios mínimos profesionales que se establecieron para tener una distancia con el mínimo general, pues esa distancia se ha ido acortando enormemente. Por otra parte, los salarios contractuales no han tenido tampoco el incremento, que es la mayoría de los trabajadores están en ese rango de salarios profesionales o salarios contractuales, y esos salarios contractuales no se han incrementado en la proporción de los salarios mínimos. Al contrario, se les ha impuesto un tope salarial. Hace muchos años se dijo que desapareció el famoso tope salarial que se impuso en la época neoliberal. Bueno, ahora se habla mucho de que el neoliberalismo ya pasó, pero en muchos sentidos eso no es cierto. Y entre otras cosas, en el tema de salarios, porque esa idea del tope salarial que se impuso hace muchos años sigue en pie, no está escrito en ningún lado, pero se impone en las empresas y las propias autoridades ayudan a que se imponga el tope salarial, porque incluso en empresas que tienen la posibilidad de ir más allá, sin embargo, luego se les dice: no, porque vas a poner un mal ejemplo, vas a contagiar, y entonces ponen el tope salarial. No se diga entre los empleados públicos pagados por el gobierno federal o por los gobiernos locales, donde se les impone un tope salarial. Entonces, el tope salarial sigue ahí y los salarios contractuales que gana la mayoría de los trabajadores se han estancado. En los últimos años ha habido en las revisiones de contrato o en las revisiones salariales alguna pequeña mejora. Es decir, sí se detuvo la caída, pero no ha habido un incremento importante. Por lo tanto, estamos hablando de que en realidad no ha habido una recuperación salarial generalizada, con todo y lo que se pueda decir, pero no es cierto. La gente tiene estancado su salario. Y un último factor es el que estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de Audi. En industrias de punta, como la industria automotriz, que además está recibiendo grandes inversiones y México se ha convertido en una de las grandes plataformas de producción y exportación de automóviles en el mundo. Sin embargo, no hay un incremento sustancial. Una de las intenciones de la reforma laboral sobre libertad sindical, que viene desde 2019, y del capítulo laboral que se estableció en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, para que se respete más la libertad sindical en México, está muy bien,
pero esos avances en términos de libertad y democracia sindical no se están traduciendo todavía en una mejora importante de los ingresos salariales. La brecha que separa a los salarios de Estados Unidos y Canadá con los de México sigue siendo gigantesca. Incluso con la huelga que de muchas semanas que tuvo el UAW, el sindicato automotriz de Estados Unidos, que involucró a más de 40 mil trabajadores en Estados Unidos, esa huelga permitió mejorar los salarios. Afortunadamente, mejoró los salarios de los trabajadores norteamericanos. Por lo tanto, hoy la brecha no se cerró, sino que se hizo más grande. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo los trabajadores que producen lo mismo para las mismas compañías, en las mismas condiciones de productividad, con la misma calidad, en la misma región, cuándo van a ver una tendencia a homologar sus salarios con los trabajadores de Estados Unidos y Canadá? Porque con la huelga de Estados Unidos va a haber trabajadores en Estados Unidos que van a ganar incluso $42 la hora. El mejor pagado, trabajador mejor pagado en la industria automotriz mexicana, en Audi o en Volkswagen, el mejor pagado gana hasta $7 la hora. La mayoría gana $4. ¿Cuándo se va a obtener un incremento en una revisión de contrato que empareje siquiera a esos $42? ¿O no? Digamos, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá habla que la industria automotriz se pague $16 la hora. De los 4 o $5 a esos 16 le falta mucho. Y aun cuando Audi aceptara la petición del incremento del sindicato, seguiría el salario de los trabajadores de Audi mucho, muy lejos de llegar o de homologarse a los salarios de Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, cualquier petición de salario no es desmedida de ninguna manera, es más bien modesta en la que está haciendo el sindicato, y es inaceptable que una empresa transnacional se niegue a dar incrementos sustantivos. Muchas gracias, Héctor. Me parece que has apuntado elementos muy importantes a tomar en cuenta. Jesús, siendo esta la primera huelga del sector automotriz en el sexenio, ¿cómo se puede explicar entonces el alto grado de pobreza laboral y la movilización de los obreros de la Audi? Bueno, el alto grado de pobreza laboral creo que se explica porque a pesar de los incrementos que ha habido tanto a los salarios mínimos como a los salarios contractuales, en realidad son incrementos que han quedado al mismo nivel que la inflación o en muchos casos han quedado por debajo de la inflación. Hay un estudio que se llama Informe Económico y Desarrollo Incluyente del Banco Bilbao Vizcaya de 2023, en donde nos habla que de un periodo del primer trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2023, en donde el ingreso laboral per cápita en México fue de 31.7%. Ese fue el ingreso laboral per cápita. Y resulta que el aumento a la canasta alimentaria fue de 30.9, o sea, estamos hablando del 0.8% la diferencia entre lo que fue el costo de la canasta alimentaria con el incremento a los salarios, bueno, el incremento a al ingreso laboral per cápita. Entonces, prácticamente en este sentido, pues podemos decir que no hay casi ninguna reducción en lo que viene siendo la pobreza laboral. Ya también se mencionaba que si esto sucede con el salario mínimo, pues también en el caso de los salarios contractuales, todavía el incremento que se ha venido logrando año con año ha sido menor el porcentaje que se ha logrado a nivel nacional, menor el porcentaje a lo que se han incrementado los salarios mínimos. Es decir, se ha reducido pues el ingreso de los trabajadores mexicanos. Y todo esto a dónde lleva es a que no se elimine prácticamente de la pobreza laboral. No es
gran cosa lo que se reduce, sino que allí se mantiene y por otro lado sí se va empobreciendo en gran medida lo correspondiente a los trabajadores de los salarios en lo que se refiere a los salarios contractuales. Entonces, esta situación en general a donde lleva es a que siga habiendo porcentajes similares de la pobreza similar que había en 2018 al inicio del sexenio a los que va habiendo en la actualidad. ¿Y esto por qué razón? Pues porque también la política salarial, pues no ha sido una política salarial más drástica y al mismo tiempo no ha habido una política de mayor contención de la inflación, que es lo que pega pues a los incrementos magros que tienen los trabajadores. Entonces, todo esto explica pues no solo lo de la huelga de Audi, sino explica también pues toda la inconformidad que hay a nivel nacional pues de muchos trabajadores porque no se está pagando un salario justo, un salario adecuado, un salario que les permita verdaderamente mejorar en sus condiciones de vida. Esa es la situación que se puede ver. Este mismo estudio que yo mencionaba menciona que en el ámbito rural hubo un incremento de 1651 a 2228, en el mismo periodo que estamos hablando, de 2020 a 2023. En el ámbito rural de 1.651 pesos a 2.228. Fue un incremento de 34.9. Y el costo de la canasta alimentaria pasó de 1.266 a 1.665. O sea, un incremento de 31.5. Prácticamente, bueno, pues ahí se empareja lo que tuvieron de ingresos los trabajadores. En el ámbito urbano pasa de 3.173 a 4.163, o sea, un 31.2% de incremento en lo que se refiere pues a este ingreso, y la canasta alimentaria pasa de 1.665 a 2.177, el 30.8% de incremento en el costo de la canasta alimentaria, o sea que prácticamente allí hablamos de 0.4% la diferencia entre el ingreso laboral y el costo de la canasta alimentaria. O sea, eso mismo explica que en la actualidad siga habiendo hasta el año pasado alrededor de 49.6 millones de personas en pobreza laboral. O sea, personas que o y familias que no alcanzan a obtener el mínimo para alimentarse, el mínimo ingreso para tener una alimentación adecuada de acuerdo a la canasta básica que se señala el Coneval. Muchas gracias, Jesús. Pasando al último segmento de nuestro programa, Héctor, ¿cuál es el alcance de la lucha sindical para mejorar realmente las condiciones de los trabajadores? Y en caso de que no sea realmente abarcador, ¿qué es lo que nos haría falta? Bueno, digamos que en primer lugar, el camino por el que iba la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 sobre libertad sindical, pues es un primer paso en una dirección necesaria para mejorar la lucha sindical y la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque pretende mejorar las posibilidades de los trabajadores de organizarse libremente, de escoger su sindicato, de elegir sus dirigentes, de tener verdadera contratación colectiva, porque en México pues han predominado los sindicatos de protección patronal, es decir, mafias que le venden protección a las empresas, sacrificando a los trabajadores. Y entonces la intención de esta reforma y del capítulo 23 laboral del T-MEC, pues van en un sentido correcto, es decir, si le das la capacidad a los trabajadores de organizarse libremente y de elegir sus dirigentes libremente, pues tendrán mejores instrumentos para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el problema es que ha habido avances significativos, pero todavía estamos muy lejos de que se hayan cumplido los objetivos. La gran mayoría de los trabajadores mexicanos sigue sin sindicato, sin protección sindical, sin derecho a la contratación colectiva. Incluso las decenas de miles de contratos colectivos que desaparecieron con el proceso de legitimación de contratos que impulsó la reforma laboral, pues han dejado un vacío en muchos lugares donde esos
contratos desaparecidos no han sido reemplazados por contratos auténticos con sindicatos auténticos de los trabajadores. Y por otra parte, el derecho de los trabajadores a elegir a sus dirigentes democráticamente, pues también está muy lejos de ser real. Por otra parte, también, digamos, en este proceso de legitimación o la propia reforma ha sido usada por algunos viejos aparatos corporativos para simular que se democratizan. Entonces, en realidad, en muchos lugares, pues lograron hacer consultas simuladas con los trabajadores y quedarse las mismas mafias corporativas. O algunas se cambiaron de camiseta, incluso algunos viejos, como le llamamos nosotros tradicionalmente, charros, o algunos viejos dirigentes de sindicatos de protección, se cambiaron la camiseta y de repente ya son 4T. De repente ya se dicen y se presentan a los trabajadores como si fueran otra cosa y siguen siendo los mismos líderes corruptos de siempre. Entonces, hay un problema ahí porque estamos muy lejos todavía de que se cumpla el objetivo de democratización del mundo del trabajo. El país ha avanzado hacia democratizar muchas cosas, de manera ciudadana en muchas cosas, pero en el mundo del trabajo todavía la democracia está muy lejos de cumplirse. La democratización del mundo del trabajo sigue siendo un pendiente fundamental. Y estamos hablando de algo que afecta a millones de personas, es decir, millones de trabajadores siguen viviendo como ciudadanos de segunda o de tercera, porque se les niega el derecho, porque en la práctica siguen sin poder elegir democráticamente a sus dirigentes, se les sigue corriendo, hostigando, poniendo obstáculos para que elijan su sindicato, sigue teniendo problemas para tener un contrato colectivo decente y auténtico. Entonces, digamos que uno de los temas o de los retos que siguen ahí es que realmente la mayoría de los trabajadores mexicanos tengan acceso a la libre sindicalización y a la auténtica contratación colectiva. Esto creo que es un pendiente que está ahí y desde luego, al hablar de esto, es decir, de que realmente se cumpla con la reforma laboral que se planteó en 2019 primero, pues tendría como consecuencia que la mayoría de los trabajadores estén en mejores condiciones para negociar pues otras condiciones laborales, para mejorar sus salarios, para mejorar sus prestaciones económicas, para mejorar sus condiciones de vida, teniendo una forma de protegerse. Entonces, pues yo creo que la lucha sindical ha tenido estos años ejemplos importantes, avances importantes. Hoy está la huelga del sindicato de Audi. También en General Motors y la hubo una lucha muy importante donde los trabajadores de General Motors y ya de otras empresas construyeron un nuevo sindicato independiente automotriz, el Cintia. En otras empresas ha habido creación de sindicatos independientes, mejores contratos colectivos. Ha habido estos avances, hay despertar en la lucha obrera, hay despertar entre los trabajadores, pero hay que decirlo, todavía esto, que es importante, es muy excepcional. Es decir, falta que realmente la mayoría de la gente trabajadora despierta la lucha por sus derechos, se organice mejor y acceda a una verdadera libertad sindical y a un mejor contrato colectivo. Sigue siendo un pendiente en realidad. Muchas gracias, Héctor. Jesús, quisiera terminar el programa contigo, escuchándote a ti. ¿Cuáles serían las limitaciones de la lucha sindical? ¿Qué podría esperar el movimiento obrero? ¿Qué perspectivas se le abren más allá de la lucha gremial, de la lucha económica? Bueno, creo yo que con algunas de las reformas que ha habido en materia sindical, en materia de la Ley Federal del Trabajo, efectivamente se abren algunas perspectivas limitadas, efectivamente, de poco alcance tal vez, o sea, nacional, porque la gran mayoría de contratos colectivos, efectivamente, bueno, lo que vemos es de que siguen teniendo los viejos vicios del sindicalismo mexicano, y esto definitivamente limita las cosas, pero hay circunstancias, aparte
de lo de la reforma que ya fue aprobada, que sería favorable, que serían favorables, como es la cuestión de la elección de las mesas directivas de los sindicatos, como es la cuestión de elegir un sindicato como oportunidad para los trabajadores, un sindicato que sí lo represente. Todo esto creo yo que tiene limitaciones muy importantes que ya no quedan solamente dentro del ámbito sindical. ¿Cómo, a qué me refiero? La cuestión, por ejemplo, de los despidos. Para poder ejercer la libertad de sindicalización de los trabajadores y para poder, es decir, que haya pues la democratización verdadera y para que haya una verdadera contratación colectiva libre para todos los trabajadores, se necesitan modificar cuestiones esenciales desde la propia Ley Federal del Trabajo y, si es posible, hasta de la propia Constitución. ¿Por qué razón tienen tanto temor los trabajadores? ¿Por qué no se deciden a organizarse? Que está la amenaza del despido latente, todos los días es una amenaza permanente de despido de los trabajadores. Y entonces ahí se requiere una reforma de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución para que no se, o sea, que esté prohibido despedir a los líderes sindicales o esté prohibido despedir a trabajadores que por inquietudes de organización sindical se les pretenda sancionar. Esa es una situación fuerte y grave. Otra cuestión también, en relación a la cuestión salarial, veíamos que pues prácticamente los incrementos salariales que va habiendo quedan en nada con la cuestión de la inflación. Bueno, ¿aquí qué se requiere? Se requiere una política salarial de Estado también. Una política salarial no para ponerle parches a la cuestión salarial y de lograr algunos incrementos que quedan en nada, sino que haya una profunda cuestión, un profundo deseo, una profunda necesidad de hacer cambios para que se pague más a los trabajadores, desde los mismos sindicatos y hasta el propio gobierno. Entonces, esta cuestión no se ha dado, se requiere pues un planteamiento nacional desde las estructuras políticas nacionales para que esto se pueda transformar. O sea, todo el mundo pues celebra que haya incrementos salariales. Pues sí está bien, como por ejemplo se habla de que más del doble se ha incrementado el salario mínimo en este sexenio, pero ya vemos que está quedando de nada con la inflación. Entonces, ¿qué se requiere? Una reforma salarial de más calado, más profunda, que verdaderamente, pues, digamos que se disponga de las utilidades que generan los trabajadores en mayor cantidad para que tengan un salario verdaderamente digno. ¿Y eso quién lo va a lograr? ¿Quién lo puede promover? Pues los partidos políticos. Es decir, que en este caso no solamente se necesita la labor sindical, esa está bien y la tenemos que dar, esta lucha sindical, la tenemos que dar con todos los trabajadores para lograr esas mejores condiciones, pero no basta. Hace falta que las estructuras políticas también se fleten a una verdadera reforma salarial nacional que lleve a que tengan un ingreso digno los trabajadores. Entonces, tienen un reto aquí los partidos políticos, muchos de los que están actualmente se conforman, ah sí, ya hubo incremento salarial, pero se quedan en esa situación. ¿Qué hace falta allí? Que se pongan la camiseta de los trabajadores, los partidos políticos, y planteen una verdadera reforma transformadora en materia salarial. Y si no tienen esa disposición, entonces los trabajadores, además de dar la lucha sindical todos los días, tienen que formar pues un partido político que sí se ponga la camiseta y que sí dé la lucha por una verdadera reforma salarial, y no pues como las que se están dando hasta el momento, que pues vienen quedando en nada esos incrementos, la verdad. Muchas gracias, Jesús. Nos ha parecido muy interesante el diálogo sostenido hoy en Lo Marginal en el Centro, principalmente porque después de mucho tiempo de aletargamiento de las movilizaciones sindicales y obreras en nuestro país, parece que esta huelga retoma puntos estratégicos para mejorar la situación de la clase trabajadora. Compañeros obreros de la UDI, no tengan duda de que estamos con ustedes. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Hasta la próxima.